Agradezco, en nombre de todos los mexicanos, su vocación de servicio a México, los convoco a continuar con este esfuerzo en favor del bienestar de nuestra nación y los lazos que nos unen con otros pueblos. Una etapa de la carrera diplomática que aún tenemos que mejorar es la del retiro. Por ese motivo, he dado indicaciones a la Cancillería y a la Consejería Jurídica para que durante el próximo periodo ordinario de sesiones presente una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar las leyes correspondientes y ofrecer a nuestros diplomáticos un esquema de retiro adecuado y justo. Yo quiero darle las gracias, señor presidente, por el privilegio que significa para mí y para todos nuestros compañeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores la oportunidad de representar a México en el exterior. Nuestro compromiso es cumplir, como lo mandata la Constitución, con la ejecución de la política exterior que define el Ejecutivo Federal. Y hacerlo con ánimo, con orgullo y con alegría de ser mexicanos y de representar a este extraordinario país ante la comunidad de naciones. Muchas gracias.